tal? En esta oportunidad quiero hacer un video de tres ítems de la colección de la empresa de Super Plastic que sacó del grupo Gorillaz, de los que pude encontrar hace poco, ya que salieron hace, no recuerdo, más de un año, y la mayoría de piezas o los otros personajes ya se han agotado. Sé que venden en internet, en mercado como eBay, o más sobre todo en eBay o otros Facebook Marketplace, pero sus precios son un poco altos tener al grupo completo. Pero estoy contento de tener pues al vocalista y al guitarrista Murdo, que son, por decirlo así, los más representativos, los más conocidos. En la caja del medio es muy especial, es, esto sí lo conseguí en su tiempo, que es el Gorilla Gibbs, o Gibbs Gorilla si no me equivoco, que lo vamos a realizar el unboxing y a mostrarle. A ver, vamos a comenzar a realizar el unboxing de 2D. Tiene su precinto de seguridad, nuestra cuchilla, y realizamos el corte. Y como se dice, ya dejó de ser coleccionable y vamos a liberarlo de su prisión de plástico, o su prisión de cartón, que es de su caja. He visto que en la página de Super Plastic ya no están quedando estas figuras. Han salido otras del mismo grupo, los cuatro integrantes, pero ya con una vestimenta tipo espacial que corresponde a uno de sus casi últimos videoclips. No soy mucho, es mi agrado, me hubiera gustado que hubieran sido los cuatro, pero en otro atuendo representativo, representando en un concierto, por decirlo así, ¿no? Tal como se ve, ¿no? Si ellos son cantantes en su faceta de pose de cantante, no me gusta, no, en mi particular no me gusta los que han salido, los nuevos en trajes espaciales que responde representando del mismo video, es la representación del videoclip, porque el videoclip se ven a ellos como astronautas, pero no se aprecia completamente, ya que solamente ves su rostro, ves el casco, es su rostro nada más. El cuerpo para mí parece algo genérico. Pero bueno, no voy a extenderme mucho. Y si llego a conseguir uno, de repente puedo hacer un review más adelante. Por ahora voy a realizar el desempaquetado o el unboxing. Ajá, no viene nada más. Son figuras de vinilo, según dice Super Plastic, que he utilizado plástico reciclable. Bueno, habrá que creerle. Así que, a ver, vamos a realizar el... A retirarlo. Vemos que tiene un pequeño micro. Y ahora la figura. Diferentes reviews que he visto hablan de que no tiene, no se para muy bien, no tiene mucha buena estabilidad, pero por lo demás lo veo una figura muy aceptable. Algunos también se quejaban que no, su rostro no se parece al del personaje. Sobre mi opinión, si se parece al personaje, sé que Gorillaz es un grupo musical hecho en caricatura, y esta es su representación en 3D. Lo más similar que he visto, además no es articulado, es un, quiero mencionarlo, es una figura de vinilo con una pequeña escultura. El plástico es suave, tiene sus detalles. Su look es, si no recuerdo, es de uno de los sus conciertos.
Vemos que tiene su collar, creo que es removible, pero creo que está pegado acá. Tiene un. Me gusta sus detalles, su cabello puntiagudo. Sus ojos blancos, que también tiene su historia porque es así. El diente que lo perdió, si no recuerdo, hubo una historia con Murdoch, en la cual él fue el que le ocasionó, o tuvo un accidente, no recuerdo muy bien. Tiene sus zapatos rosados. Este personaje, la escultura, tiene todas las características del mismo personaje, delgado, alto, una figura de vinil con todos sus detalles, su cabello, su polo. Ahora, el problema que tiene es para poder ponerlo de pie, ¿ya ves? Tiene acá en sus plantillas unos sobresalientes cuadrados que pareciera de que lo hace mucho inclinar hacia atrás. Tiene también esta pegada, este pasador. Ah, ya no, ya está pegado un poco el detalle del pasador debajo de su. Es muy complicado, no ha sido para mí ponerlo de pie. Voy a poner acá su micro en su mano. Lo voy a recostar sobre su caja. Excelente. Ahora vamos con Murdoch. Nuestra cuchilla. Como vemos, los colores de su caja van de acuerdo al tono de su del cada personaje. 2D es un color rosado, Murdoch, color verde por su color de piel. Sé que tiene su historia porque es así. No recuerdo muy bien. No lo sigo mucho. Perdón, me encanta el grupo, pero no he seguido muy bien la evolución de los personajes, ¿no? Los cambios que han tenido en sus características, sus personalidades. Vamos a revisar el. Me gusta porque incluye su guitarra. Y por tener la guitarra hace que sea la caja más grande. Vamos a sacar el empaque. Aquí también tiene acá debajo. No, no, no tiene. Aquí está. Vamos a sacar con cuidado. Ah, creo que la guitarra y el personaje es uno solo. Vamos a retirarle la bolsa. Sí, al parecer sí, la guitarra y el personaje parece uno solo, pareciera sí, acá está pegado. Me hubiera gustado que hubiera sido. Ah, mira, tiene hasta el detalle de las cuerdas. No sé si se llega a apreciar en el video. Acá están las cuerdas, muy muy interesante. ¿Ah? ¿Escuchen? Como que puedes tocar. Muy bonita la guitarra, su detalle.
Muy bonita, me gusta, ¿no? Con un toque de madera, pero el plástico, de vinil. Me gustan sus zapatos, sus botas. Sí. En este personaje Murdoch sí es similar a lo que sale en los videos. No tiene ningún detalle de falla de pintura, ¿no? Tiene muy bonita. Tiene, acá vemos sus manos con sus garras. No me había dado cuenta este detalle de su cabello. Ahora quiero ver si se para en esta superficie. Sí. Sin ningún problema. Me gustó. Me encantó. Ahora sí, como me hubiera gustado tenerlo a los dos que faltan, ¿no? Pero bueno, aunque sea el baterista, pero tener los dos es algo que sí me ha emocionado mucho. Y ahora quiero tomar una medida, una altura sobre todo. Una altura de 31, Murdoch creo que tiene una altura de 31, 32, 31 centímetros, casi como 11, 11, como 12 pulgadas. Ahora Tudy tiene una altura de 32 centímetros, bueno, con sus mechas, ¿no? Pero son figuras muy simpáticas. Ahora vamos a abrir el Gorilla Kit. Oh, la tercera caja. Vamos a hacer un poco de espacio. Como vemos, acá vemos, me gusta esta impresión. Es una cara de un gatito con los tres ojos y con los colores del arco iris. ¿Dónde la marca? Acá está el Gorilla Gip con los integrantes del grupo. Acá vemos que esta es una edición ilimitada, ya que en el plástico brillante tiene que es la número 760. Vamos a realizar el desempaquetado. Una maqueta protegida con este papel blanco y el Gorilla Keep, el vehículo de Grupo Gorilas. Vamos a revisar, abrirlo acá por ambos lados. Así si se revisará, vamos a mover un poco más atrás. Acá tenemos el accesorio, que es la guitarra que va detrás del vehículo, y algo muy interesante, muy particular, que se parece un poco al diseño de la guitarra de, bueno, un poco, pero no, me pareció, es una guitarra pequeña. Estas son sus pilas, ya que este vehículo se enciende su luz delantera nada más. Ahora vamos a retirar. Ah, mira. Muy bonito. Como aprecian.
es como un boogie boogie, podría decirse, el Gorilla Grip. Sus llantas sí son de goma. No tiene una rotación única, sino es por cada llanta. Me agrada. Pensé que tenía un fierro transversal para que giren los dos a la vez, pero no, está bien. Me gustan los detalles que tiene. Acá está. Esta es la número 760. Super Plastic. Y acá está una de las integrantes del grupo. No se remueve. Esta representación corresponde a uno de sus videos musicales. No recuerdo cuál es, pero quizás salga una foto por ahí del video. En este, el video musical Noodle. El integrante Noodle. Vemos de acá, mira, tiene su luna de plástico. Y estas luces son las que se encienden. Es un vehículo muy interesante. La guitarra se pone acá. Y vemos de que si dicen. Es muy bonito el juguete, pero si es caro, es muy limitado. Tiene sus amortiguadores, pero no son de adorno. Es un juguete de vinil de adorno. Las retrovisor, las luces que se. Estas lunas, estos espejos. Es un simple pintado. Yo creo que vi que tenía un retrovisor. Parecido. Ajá. Justo esto quería comentarle. Esta captura corresponde al video musical. Sí, el video musical que se ve que está conduciendo por una carretera. Y es una combinación de caricatura con elementos reales que esté en una pista, está manejando sobre el video. Pues sí, pues se ve que falta su retrovisor, pero además el cabello de la pequeña es medio azulado con un toque negro, así que bueno, no se han tomado la molestia de capturar todo el detalle, pero sí cumple con su representación. Ahí está el gatito con los tres ojos. Número 46. En sí es muy bonito, es muy bonito. Lo muy bonito. El detalle del motor. No sé si esto. Ah, sí, así es. Las pilas. Sé que se colocan acá. Así que vamos a ver si lo podemos lograr. Al correr aquí ya le hemos colocado sus tres pilas. Y vamos a ver qué es lo que hace. Hemos sacado la pequeña guitarrita. No tiene las cuerdas, pero bueno. Me gusta su detalle. Una figurita está pegada, pero parece que fuera de una escala de 5 pulgadas, podría ser. Sí, me hubiera gustado que hubiera salido articulada, pero bueno, ya es mucho. Es más de adorno. Así que, bueno, voy a retirarlo. ¿Cuál es la gran novedad con este interruptor? ¿Qué es lo que hace cuando le pone las pilas? Así que lo vamos a hacer ahorita y esto. Son 2, 4, 6 focos, pequeños focos de bastante intensidad en iluminación, como pueden ver. Voy a apagar las luces para verlo. ¿Qué tan potente es? Como ven, la intensidad de estos pequeños foquitos es muy fuerte. Más fácil puedes tener tu propia lámpara. Linterna portátil de lujo. No está mal, pero para un juguete de tipo de adorno, creo que hubiera tenido otro tipo de funcionalidad con la pila, de repente, con sonido, de repente, ¿no? Un sonido. No le veo
Bueno, es simpático, sí, pero tenerlo exhibido, hubiera exhibido no tanto, ya que si te iluminas a los ojos te molesta porque es muy fuerte la luz. Pero bueno, es curioso, muy simpático para un carro, pero sí representa, claro, las luces. Me hubiera gustado que tuviera más luces, pero bueno, está muy bien, voy a encender las luces. Así que vamos a apagar. No, no se calienta, son simples. Y vamos a imponerle su accesorio y su guitarra. Vamos a ponerlo así. Se nos cayó. Estamos teniendo problemas. Ajá, listo. Y así concluyo este video, el unboxing de nuestros tres artículos que hemos conseguido de Superplastic. No son todos, pero son los más representativos a mi parecer, sobre todo este vehículo, que es muy difícil de conseguir ahora. Está en un precio muy alto. Es muy limitado. Sí, es un en el mercado eBay. Este pequeño vehículo está teniendo un precio un poco alto, ya que salió muy limitado y un poco tiraje y exclusivo. Pero bueno. Perdón, ya con esto, este video ya tengo los minutos finales y espero que les haya agradado mostrarles y compartir estos tres ítems de gorilas, estas figuras del 2022, que hace años no han salido y bueno. Esperando de su agrado, me despido y hasta otra oportunidad. Solamente lo dejo con la... Listo. Nos vemos.